Hola amigos y amigas de Apple. Muchas veces queremos abrir un archivo, pero a lo mejor en la carpeta tenemos muchos archivos del mismo tipo y no sabemos cómo se llama. Pues bien, con este truco que os traigo hoy, puedes obtener una vista previa de un archivo sin necesidad de abrirlo. Venga, vamos a ver este truco. Aquí en el escritorio una carpeta para hacer la prueba de la vista previa de archivos. Tengo diversos archivos de distinto formato para que veáis cómo funciona la vista previa de archivos, seleccionando el archivo y pulsando la tecla espaciadora. Veis cómo se abre en vista previa el archivo. Vamos a otro, este en formato PNG, este en formato GIF, este en formato Word y por último este en formato PDF. Hoy has aprendido con este vídeo a obtener una vista previa de un archivo sin necesidad de abrirlo, solamente seleccionando el archivo y pulsando la barra espaciadora. Tengo que deciros que este vídeo ha sido realizado en un Mac cuyo sistema operativo es Mac OS Big Sur versión 11.1. Espero que os haya servido de utilidad. Por lo tanto, pulsar en me gusta y suscribiros a mi canal. Suscríbete a mi canal y después pulsa en la campanita de las notificaciones para que te lleguen las notificaciones de cuando suba un video.